Y de economía pasamos a hablar de temas de salud. Recuerde que estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, usted, mujer que nos sintoniza, usted varón también, aunque es menos la incidencia de cáncer de mama en hombres, pero sí existe. Debemos de autoexaminarnos. ¿Cada cuánto lo debemos hacer? ¿Se puede hablar de prevención en cuanto al cáncer de mama o más bien de detección oportuna? ¿Cuáles son esas patologías comunes distintas al cáncer y cómo hacer ese diagnóstico diferencial? Estas son unas de las tantas interrogantes más bien que vamos a abordar ese día con nuestra experta, la doctora Xochitl Centeno, recordándoles a ustedes que pueden ser partícipes del segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. ¿Cómo estamos? Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Doctora, bienvenida, un gusto que esté con nosotros para hablar de este tema tan importante, que no es solamente octubre en el que debemos de cuidarnos o que debemos de hablar del tema. Debemos de hacerlo siempre, pero hay mayor auge en la agenda pública en el mes de octubre, precisamente un mes en el que tenemos que luchar contra el cáncer y decir, bueno, acá estamos informados, estamos como mujeres también empoderadas en temas de salud, no solamente el papel que debemos hacernos, en fin, es tanto, las mujeres somos integrales y como tales debemos de estar siempre al cuidado de nuestra salud. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, recordar que octubre es el llamado mes rosa, es donde a nivel mundial se hace una campaña, las empresas e instituciones socialmente responsables apoyan dicha campaña para las pacientes que están cursando con esta patología. En países desarrollados ocupa el primer lugar de causa de muerte por cáncer en las mujeres, en nuestro país ocupa el segundo lugar. Entonces es importante hacer visible el problema, hacer visible de que existen medidas, vamos a decir, que nos ayudan a prevenir, ¿verdad? Porque el simple hecho de ser mujer ya nos condiciona a que nosotros tengamos cáncer de mama. Uh-huh. Entonces es importante que nosotros tengamos los conocimientos básicos para que hagamos una detección precoz. Si hacemos un diagnóstico en etapas muy tempranas, el pronóstico de vida va a mejorar considerablemente para las mujeres. Eso es bien importante, doctora. Y hablando de la incidencia en varones, ¿cómo estamos en nuestro país en ese sentido? ¿Hay casos? ¿Se han registrado casos? A nivel mundial ocupa un 1% del porcentaje general de cáncer de mama en varones. Se dice que el año pasado hubo una incidencia de 3 casos, ¿verdad?, detectados. No vamos a decir que de muerte por esta causa, ¿verdad?, pero sí que se hizo un diagnóstico en varones. Entonces quiere decir que hay varones que se está tomando conciencia, que aunque en realidad es un número pequeñito, pero por lo menos ya 3 casos sí llama la atención. ¿En nuestro país? En nuestro país, y son cifras nacionales. Entonces es importante que también los varones, no solo por ellos mismos, sino también para que reproduzcan la información con sus parejas, con sus familiares, sus abuelitas, sus tías, sus hijas también. Entonces este mes es para eso, y por eso es que nosotros todos nos solidarizamos en este mes y le llamamos el mes rosa. Definitivamente, y Acción 10 de la Mañana se une a esto, que es bien importante, y vamos a entrar en materia en el tema específico de hoy, las patologías benignas en las mamas y cómo hacer ese diagnóstico diferencial, porque de repente podemos pensar, ah, es un ganglio, es un quiste o es una enfermedad fibrosa en la mama, pero también podría ser algo malo. Hay que hacer un diagnóstico e investigar oportunamente, doctora. Así es, en su mayoría, y afortunadamente el 80% de las lesiones que nosotros podemos diagnosticar en las pacientes son benignas, ¿verdad? No vamos a pensar que siempre van a ser cáncer. Sin embargo, podemos hacer una diferencia. Las lesiones benignas están más dadas y se pueden clasificar como la enfermedad fibroquística mamaria, los quistes simples de mama, el fibroadenoma. El fibroadenoma tiene una característica especial, que se siente una bolita dura, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Una mastitis también puede ser de tipo inflamatoria o puede ser un síntoma de cáncer de mama. También existen los lipomas mamarios, que son nodulaciones pero de grasa, ¿verdad? Estos casi siempre son hereditarios, tienen que ver mucho con el peso de la paciente. Y enfermedades difusas como el papiloma intraductal, que se localiza detrás del pezón, y podemos tener una lesión que de pronto nosotros sacamos un líquido ahí por el pezón y el tratamiento final es retirarlo completo. Entonces, para que nosotros hagamos un diagnóstico con una paciente para saber si es o no cáncer de mama, tenemos que tener ciertas características. Uh-huh. Por ejemplo, siempre decimos, el cáncer de mama inicialmente no duele,
pero lo que nos hace ir al médico es el dolor, o bien si tenemos nosotros la costumbre de hacernos el autoexamen de mama, que se realiza de 5 a 7 días después de la menstruación, una vez por mes, donde nosotros tenemos que autoexaminarnos y diferenciar si tenemos algún nodulito. Muchas de las preguntas es, si yo ya no arreglo y estoy en la menopausia, ¿cuándo me tengo que hacer este examen? Nosotros elegimos un día al mes para que nosotros hagamos el examen. Ya teniendo el dato, si nosotros tenemos un nodulito, vamos a la consulta, ¿verdad? ¿En qué nos apoyamos nosotros? En los medios diagnósticos. Ultrasonido si es una paciente menor de 40 años. Okay. Y mamografía en pacientes que ya tienen 40 años. Sin embargo, si hay pacientes con factores de riesgo para cáncer de mama y tenemos un ultrasonido que nos dice que hay una lesión sospechosa, aunque no tenga 40 años, perfectamente se puede realizar una mamografía. El estándar de oro del diagnóstico siempre va a ser la biopsia, ¿verdad? Existen diferentes tipos de biopsia según el tipo de lesión. Sin embargo, nosotros hacemos individualización de cada paciente, no es que a todas las vamos a tratar igual, no es que todas tienen las mismas condiciones y no es que a todas les vamos a decir que tienen sospecha de cáncer. En realidad hay una clasificación especial para eso. Sin embargo, tenemos que iniciar el proceso, pues, de estudio, incluso de seguimiento, porque hay nódulos que aunque sean benignos, nosotros le decimos, mire, regrese en 6 meses o en 6 meses hágase otra mamografía. Entonces es importante crear la conciencia en la paciente de lo primero que es el autoexamen de mama, revisarnos, saber lo que es normal mensual. Lo que es normal y lo que no es normal, y acudir con el médico especialista. Pues no es que a mi vecina le dieron tal medicamento y yo me lo voy a tomar, no es así. En realidad uno tiene que ir y que le hagan su estudio. Muchas pacientes, los factores de riesgo más asociados son, por ejemplo, y tienen que ver con el estilo de vida, la obesidad, ¿verdad? El fumar y mujer son una mala combinación, el solo hecho de ser mujer, el usar terapias de reemplazo hormonal bajo supervisión médica tiene que ser, porque muchas pacientes llegan, mándenme terapia de reemplazo para la menopausia. Nosotros tenemos que tener una mamografía actualizada y saber de antemano que la paciente no tiene ninguna lesión sospechosa, porque si la tuviera, no es candidata. Okay. También hacerle ver a la paciente, ¿verdad?, las dietas ricas en grasa. Y lo más importante, pues también puede o no estar relacionado con factores, por ejemplo, como pacientes que brindan lactancia, es una protección para ella. A pacientes que nunca han tenido un bebé, es importante recalcarlo, que son pacientes que tienen que hacerse estudios más estrechos, ¿verdad?, porque tienen un factor de riesgo adicional. Y se menciona también en un 15% la herencia, ¿verdad?, lo genético. Si mi mamá tuvo cáncer de mama, nosotros tenemos un porcentaje de riesgo. Y 10 años antes del diagnóstico, o sea, mi mamá se lo diagnosticaron a los 40 años, yo desde los 30 años me tengo que estar haciendo mis chequeos, ¿verdad? Sin embargo, existen pacientes o casos aislados donde la paciente no tiene factores de riesgo. Son pacientes deportistas, pacientes modelos, ya conocemos muchos casos en el mundo del espectáculo con este diagnóstico y no vamos a decir que no son mujeres que llevaban un estilo de vida saludable. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cualquiera de nosotros se puede ver afectada. Ok, doctora, nos preguntan qué significa tener una lesión o la presencia de un nódulo BRAF2. Los BRAF2 son generalmente benignos, se refieren a quistes mamarios, enfermedad fibroquística. Esto es una clasificación. Los BRAF3 tienen cierta posibilidad de malignidad y los 4 son probablemente malignos. Sin embargo, de BRAF3 en adelante es que nosotros podemos indicar una biopsia. Un BRAF2 se considera una lesión benigna. ¿Y se debe revisar periódicamente? ¿Puede cambiar a otra clasificación, doctor? Pues no condiciona ni se vuelve maligno. Sin embargo, se le tiene que dar un seguimiento, ¿verdad? Porque pudiera ser que nosotros le pongamos más ojo a la paciente, pero de cierta forma todos, casi todas, tenemos cambios fibroquísticos mamarios, porque tiene que ver mucho con el peso, ¿verdad?, de la paciente. También tiene mucho que ver con factores genéticos, probablemente sus tías, abuelitas, primas han tenido el mismo problema, pero no se han revisado y no se han hecho el diagnóstico. Okay. Pero si hay una lesión que va creciendo considerablemente, nosotros podemos hacer vigilancia, ¿verdad? La patología benigna, por ejemplo, los quistes mamarios pueden crecer desde 1 milímetro, que es, digamos, la décima parte de 1 centímetro, hasta 1 o varios centímetros.
pero tienen contenido líquido y a veces nosotros le decimos a la paciente, mire, no se desespere, en 6 meses la vamos a ver, trate de bajar de peso, vamos a hacer medidas dietéticas, podemos dar un suplemento con vitamina E, si hay mucha molestia o dolor, porque pacientes lo pueden referir, se le puede dar un gel analgésico como tal, analgésicos tomados, pero le damos seguimiento, no la damos de alta, la seguimos viendo, ¿verdad? Hasta que y si la paciente se logra embarazar y tener un bebé, darle la consejería, pues, de dar lactancia materna, ¿verdad? Al menos exclusiva los primeros 6 meses, que trae beneficios para ambos. Ok. Doctora, ¿los anticonceptivos pueden representar riesgo para algunas mujeres, como para desarrollar cáncer de mama? Para desarrollarlo no precisamente, pero sí para aumentar el que ya nosotros tenemos. Uh-huh. Si el cáncer de mama, los cánceres de origen ginecológico tienen su base hormonal, entonces las hormonas exógenas o sintéticas, que son las que nosotros nos administramos en anticoncepción o terapia de reemplazo hormonal, nos pueden hacer crecer una lesión que ya nosotras tengamos preexistente. O sea, no es que nosotros, de pronto ella, el usar la pastilla me dio el cáncer. La historia natural es que tengamos la lesión, no nos damos cuenta, o sea, pasa por alto el diagnóstico y la paciente sigue usando el método de planificación. Por ejemplo, el tiempo máximo de uso de la pastilla anticonceptiva son 5 años. Uh-huh. Yo hace poco valoré una paciente y me decía que tenía 19 años planificando con este método. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un alto y decirle, mire, necesitamos hacer una revisión. Porque son pacientes que no están conscientes, ¿verdad? Que todos los medicamentos, los anticonceptivos hormonales son medicamentos y todos tienen tiempo máximo de uso para cada uno. Entonces, uh-huh. en el caso pueden de tener efectos a largo plazo. Entonces. Así es, y los efectos que son adversos propiamente aumentan la insuficiencia venosa, ¿verdad? Uh-huh. Aumentan de peso, retención de líquido, los mismos síntomas gastrointestinales que no lo tolera. Pero decir que nos va a dar cáncer no necesariamente, pero nos va a hacer crecer el que ya nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Tenemos comentarios. Buenos días, Jocelyn y doctora. Una pregunta, doctora, ¿es cierto o falso que los hombres que padecen de cáncer de mama son aquellos que tienen mucha grasa en sus mamas, aquellos hombres que sus mamas las tienen grandes, parecidas a las de una dama? Bueno, existe un término que se llama ginecomastia, que es la persistencia del tejido glandular en los varones. El riesgo es igual para todos, no necesariamente el que esté ligado al que tenga o no ginecomastia. Sin embargo, se tiene que hacer un ultrasonido del paciente para ver si realmente es solo grasa por el sobrepeso o es bastante glándula. Si es el caso de la ginecomastia como tal, se realiza una cirugía, ¿verdad? Ya a partir de niños de los 12 años en adelante se puede ver este problema. Se trata de que cuando se sometan a la cirugía para retirar la glándula completamente, más que todo, en los adolescentes es por una cuestión estética, ¿verdad? Al niño le da pena, es causa de bullying en la escuela porque le miran pues grande, pero en realidad puede ser porque hay un aumento de la glándula y se puede retirar. O decirle, mire, vamos a retirarle una glándula primero y después la otra porque hay que dejar que crezca un poquito más y hablar con el paciente, ¿verdad? De que nosotros retiramos glándula, pero eso se puede llenar de grasa. Entonces, mantener un peso adecuado según su estatura y sus condiciones médicas. Más comentarios. A mí me sacaron un nódulo y después me salió otro y no me dijeron que me lo iban a extraer también, pero yo no. Me dijeron que me lo iban a extraer también, pero yo no quise y ahora siento que me duele el seno, pero ya no quiero que me operen otra vez. ¿Qué le recomienda? Habría que ver que cuando siempre que se hace una cirugía se hace una biopsia. Hay que ver el diagnóstico por biopsia, ¿verdad? Si encontramos lesiones que son benignas, como por ejemplo una hiperplasia sin atipia o con atipia, son lesiones que tenemos que darle seguimiento porque ellas sí se pueden malignizar. Okay. Entonces, está en dependencia del resultado de la biopsia que ella tiene. Uh-huh. Un consejo muy importante para las pacientes, cada vez que le realizan una biopsia, ustedes pidan su resultado. Para nosotros es importante saber qué tenía previamente las pacientes. Ahora la tecnología tiene que estar a disposición de nosotros. Podemos pedir, mire, me deja tomar una foto a mi biopsia, uh-huh. aunque no la dejen retirar del expediente. Sí. Y es importante para nuestro historial, porque a veces no tenemos ni la epicrisis de las cirugías que le realizaron, mucho menos de la biopsia. Las biopsias nos ayudan a nosotros para darnos una idea si la lesión que le retiraron puede malignizarse. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestra documentación a mano y darse el seguimiento. No es que nos operaron y ya no, tenemos que estar nosotros en el seguimiento. Generalmente se dan cita a los 6 meses. Uh-huh.
Si hay lesiones que crecen más, se pueden hacer cirugía en momentos diferentes. Okay. Por ejemplo, el fibroadenoma, que es una lesión benigna en las adolescentes, puede crecer, ocupar un espacio importante en la mama. Entonces hay que quitarla, ¿verdad? Hay que hacer una exéresis y quitarla y decirle, mire, estéticamente le puede, esto ocupa un espacio, no puede permitir que siga creciendo. Y biopsiar. Siempre todo lo que nos quiten a nosotros, un lunar que nos quite, se tiene que hacer biopsia. Perfecto. Tiene que ser sí o sí. Nos pregunta por acá, ¿qué significa tener mama de parénquima o parénquima? ¿Cómo es la palabra, doctora? Parénquima. Parénquima. Mama de parénquima fibroglandular tipo B. Hallazgos benignos, calcificaciones benignas y ganglio intramamario BRADS 2. BRADS 2, sí. BRADS 2 debe ser así. El tejido fibroglandular es el tejido mamario de nosotros. Entonces, hay pacientes que tienen predominio de tejido fibroso y pacientes que tienen predominio de tejido glandular. En el caso de ella, pues, es una combinación de ambos. Tiene ganglios que generalmente son benignos, sin embargo, hay pacientes donde la presencia de algunos ganglios, se le llaman ganglios satélites, nos orientan de un cáncer de mama. En el caso de ella, son benignos, incluso le dieron BRADS 2, ¿verdad? Que es una clasificación benigna. Y también mencionaba que tenía calcificaciones. Calcificaciones es cuando existe como endurecimiento de los vasitos, ¿verdad? De los conductos. Y la imagen que da es como una imagen blanquecina, ¿verdad? Pero como de algo que existió y ya no está. Y, exacto, entonces es hallazgo benigno. Sin embargo, por ejemplo, cuando encontramos múltiples calcificaciones en estrellas, se le llaman, ¿verdad? Son imágenes típicas que nosotros nos pueden orientar que puede haber un cáncer de mama cerca. En el caso de ella, todito lo que ella describe son lesiones benignas. Okay, pero sí tiene que darse seguimiento. Siempre se le da seguimiento. Pues, ¿anual sería? Anual, incluso cada 2 años. Hay pacientes que son candidatas a hacerse su revisión cada 2 años. Esto es igual como siempre promovemos lo del Papa Nicolau, ¿verdad? Que sí, aunque uno no tenga pareja sexual, uno tiene que hacerse su examen cada año. Perfecto. Hay muchos comentarios, doctora. Quiero recordar también que si usted quiere ganar consultas con nuestra especialista, puede marcarnos a lo interno al 22-28-1007, además de haber comentado nuestra transmisión en Facebook, y con mucho gusto le vamos a obsequiar la consulta con la doctora Centeno. Esto es de otro tema, pero también es en ginecología. Voy a permitirme leerlo, doctora, para que usted le oriente a nuestra amiga que nos escribe. Si se tuvo lesiones por virus de papiloma hace muchos años, ¿se puede tener opción de reemplazo hormonal, de terapia de reemplazo hormonal? Sí, con solo el antecedente del virus no es, digamos, una contraindicación para que tengamos que usar terapia de reemplazo hormonal. Para que una paciente sea candidata a terapia de reemplazo, primero pues que haya una indicación precisa, pacientes con osteoporosis, pacientes que están pasando con todo el bochorno y no lo toleran, pues tiene las indicaciones precisas. Sin embargo, tiene que tener una mamografía actualizada, un Papa Nicolau actualizado, un perfil lipídico actualizado y haber tenido sus exámenes también, porque hay pacientes que tienen problemas tiroideos y pueden dar síntomas parecidos, ¿verdad?, a lo que es todo el proceso de menopausia. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación integral de la paciente y decidir, pero el solo hecho del antecedente no. El antecedente no, que nos sirve es para tener el Papa Nicolau actualizado y darle el seguimiento del mismo. Pues si tiene Papa Nicolau normales, pues su seguimiento anual como cualquier persona que no hubiera tenido lesiones anteriores. Ok, tenemos más comentarios. Gracias, como siempre, por estar participando de los segmentos en Acción 10 en la mañana. Recordemos que es importante cuidar de nuestra salud. Aquellas mujeres que padecen enfermedades crónicas preguntan si tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, como diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. Es que el síndrome metabólico sí incluye la diabetes, la hipertensión, pero incluye la obesidad, ¿verdad? El aumento del perímetro abdominal, el índice de cintura, cadera. Entonces, sí tienen más riesgo, pero en el sentido del tipo de sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Recordemos que estos pacientes se ven afectados de forma general. Y el decir síndrome metabólico implica todita estas patologías. Entonces, siempre darle la orientación de que tenga que tener su examen de tamizaje, que es la mamografía, pero siempre nosotros hacemos la campaña, ¿verdad?, de la realización del autoexamen de mama. Fácil de realizar, se realizan en la casa,
nosotros tenemos que orientar a nuestra adolescente, ¿verdad? Desde pequeña, que se lo aprenda a realizar para que lo vea como un examen de rutina y que pueda hacer la diferencia. Y muchas muchachas, ellas llegan a la consulta. Eso me llama mucho la atención porque antes no era tan visible, pero ahora sí, que tienen una molestia o que si en la escuela se golpearon. Que se ven una mamá más grande que la otra. Siempre es una más grande que la otra, pero a veces esa diferencia suele ser demasiado a la vista de la paciente. Por ejemplo, siempre hay diferencias porque o somos zurdas o somos derechas. Sin embargo, si nosotros vemos que han estado, pues estamos acostumbradas a ver que, por ejemplo, la derecha es más pequeña que la izquierda, pero de pronto nos crece una anormalmente en un periodo corto, entonces sí, eso se llama asimetría mamaria y se tiene que ser valorado. Las asimetrías generalmente son benignas, sin embargo, sí llama la atención y sí nosotros tenemos que poner un poquito más de ojo en estas pacientes. Perfecto. ¿Hay más comentarios, doctora? Buenos días, ¿me puede decir cómo son valorados los fibroadenomas? ¿Son patologías malignas o benignas? Son benignas, se producen más entre los 20 a los 30 años, que es cuando más son diagnosticados. Sin embargo, hay un porcentaje bajo en pacientes adolescentes. Si es de pequeño tamaño, solo se le da seguimiento. Si ya crece varios centímetros, primero nosotros realizamos una biopsia, ya sea por aguja fina o guiada por ultrasonido, para ver si se descarta siempre antes de nosotros decidir hacer una cirugía si no hay células malignas. Y posteriormente, si la paciente le provoca muchas molestias y crece porque es duro, nosotros podemos sentirlo y la consistencia es dura, valorar hacer una cirugía y en esa cirugía hacer también una biopsia. Es importante de que todo lo que nos quiten a nosotros se les haga la biopsia y ya tenemos el diagnóstico de fibroadenoma, entonces hacernos nuestros chequeos siempre, cada 6 meses o cada año, llevar el control de ultrasonido y cuando pasemos consulta decir, mire, yo tuve una tumorectomía mamaria por fibroadenoma. Ok, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas al aire, 22-28-1007. Si usted desea hacer consultas con nuestra invitada, con todo gusto puede hacerlo. Recuerde que estamos hablando de aquellas lesiones o patologías benignas en las mamas a propósito de este mes de octubre, mes rosa. Tenemos por acá comentarios. Buenos días, tengo 21 años, soy virgen aún y hace 2 años que no me baja la menstruación. Quisiera saber qué podría ser o al menos si puede estar pasando algo malo en mi cuerpo, me duelen mucho las mamas. Lo primero es, bueno, realizar estudios complementarios, perfil hormonal, un ultrasonido, para valorar si hay datos de ovario poliquístico, que es la patología más común que pudiera darnos trastornos de la menstruación. Como es la menorrea o ausencia de la misma, esta se puede acompañar de acné, de sobrepeso, de alopecia, que es la caída del pelo, o se borrea cuando hay mucha grasa en el cuero cabelludo, y datos de masculinización, como es el hirsutismo, que es mucho pelito, ¿verdad? Nosotros vemos a niñas que generalmente es llamativo que tengan este crecimiento anormal del vello. Y si se descarta que fuera un ovario poliquístico, entonces valorar también un perfil hormonal de tiroides, ¿verdad? El hipotiroidismo, que es la hipofunción de la tiroides, también puede darnos ausencia de la menstruación. Okay. Tenemos llamada, doctora, ya seguimos con la explicación. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Bienvenida. Sí, buenos días. Quisiera hacer una consulta en físico con la doctora, pero pues yo soy viviente de cáncer de mama. Sí. Sigo en seguimiento. Tengo 8 años de sobrevivencia, pero siempre puedo ir con mi chequeo, cada año, cada 3 meses, cada cosita que me sale, pues estoy yendo al doctor, pero quisiera una consulta con ella para que me dé también su opinión ella, ¿verdad? Con todo gusto. ¿Qué edad tiene? Tengo 56 años. Ok, muchísimas gracias por llamarnos y por estar pendiente de su salud. Vean qué bonito, ella dice, soy sobreviviente y siempre estoy pendiente de mi salud y lo ha evidenciado esta mañana llamando acá a la revista y ya se ha ganado la consulta con nuestra especialista, la doctora Centeno. Esto es importante, ya cuando tenemos un diagnóstico, doctora, el ir paso a paso siempre en vigilancia. Así es, recordemos que si tenemos afectación de una mama, hay posibilidades que se tenga en la otra, ¿verdad? Entonces, siempre estar pendiente, le pediría a ella que me lleve actualizado, ¿verdad? Lo que ella tenga de sus documentos médicos. Es importante para nosotros conocer el historial de la paciente, lo que ella tenga. Muchas pacientes son muy ordenadas y llegan con un folder y ordenado en tiempo, ¿verdad? Cronológicamente, todos sus exámenes, eso a nosotros nos ayuda y nos facilita un montón para poderle dar su seguimiento. Ok, cuando ya, doctora, tenemos un BRADS 2, por ejemplo,
u otro tipo de lesión, BRAT3, ¿qué es lo importante en estos casos? Por ejemplo, si la mujer ha estado usando un método anticonceptivo hormonal, ¿debe suspenderlo? O ¿cómo se ven este abanico de opciones alrededor de un diagnóstico así, además de la vigilancia? ¿Qué otros elementos son importantes? Por ejemplo, si es una paciente que tiene un BRAT3, ¿verdad?, que son lesiones sospechosas, ¿verdad?, no vamos a decir que son confirmadas, y tiene un método hormonal, mientras tanto nosotros tendríamos que utilizar un método no hormonal. Y tenemos opciones, ¿verdad?, como el DIU o T de cobre, que es un método bastante eficaz, hasta en un 99% si nosotros, aparte que no depende de digamos, plenamente de cómo lo use la paciente, es que tenga su colocación, que se esté vigilando y pues que tolere un poco también, porque los primeros 3 meses puede dar un poquito de sangrado, pero si la paciente se adecúa perfectamente al método, es un método bastante bueno y que le ayudaría a no tener que utilizar hormona exógena. Entonces es valorar cada caso, hay pacientes que no lo toleran, entonces generalmente utilizan lo que es el preservativo, y pacientes que deciden hacerse una esterilización quirúrgica. Si nosotros, nuestro plan de vida es tener 2 hijos y nos hacen cesárea en el segundo, pues usted aproveche y de pronto hágase ya su esterilización, ¿verdad? Y así evite estar utilizando métodos hormonales más adelante. Es importante que la paciente esté decidida cuando solicite una esterilización, pero también nos ahorra mucho para que ella pueda tener una vida sexual activa y pueda, digamos, tener la opción de no estar utilizando métodos hormonales. Es importante también hacer conciencia de eso cuando nosotros tenemos acceso a que nos realicen una cesárea, porque va dentro de la misma cirugía. Ok, tenemos más comentarios, doctora, y vamos a dar lectura a estos comentarios. Buenos días, ¿a qué edad se debe hacer el primer ultrasonido si no hay ninguna molestia? ¿Y a qué edad la mamografía? La mamografía es a los 40 años como prueba de tamizaje, o sea, todas las pacientes con 40 años se deben realizar su mamografía. Pacientes que han tenido molestias mamarias desde la adolescencia se pueden realizar su primer ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido es un estudio que no tiene radiaciones, a diferencia de la mamografía, y entonces es un estudio que se puede realizar fácilmente a cualquier edad. Si a nosotros nos consulta, pues generalmente en la adolescencia, ¿verdad?, ya cuando la paciente comienza su menarca, que es su primera menstruación, pudiera hacerse de paso su ultrasonido mamario, ¿verdad? No está normatizado así, porque la mayoría de las patologías mamarias comienzan después de los 20 años, entre la década de los 20 y 30. Sin embargo, si hay adolescentes con molestias, pues sería bueno tener un ultrasonido previo para saber cómo estamos previamente, ¿verdad? Uh-huh. Como parte de los estudios y chequeos. Ok, por supuesto. Vamos a recibir más llamadas al 2228-1007 para que usted también pueda ganar consultas con Acción 10 en la mañana y nuestra invitada, la doctora Xochitl Centeno. Hemos hablado, doctora, de estas situaciones cuando, por ejemplo, está la mujer sin un periodo de gestación de por medio, cuando quizá no ha tenido hijos, pero ¿qué pasa cuando descubrimos una patología así y hay un embarazo de por medio? ¿El embarazo puede propiciar a que se complique la patología? ¿O cuando es un quiste, por ejemplo, puede ser propicio el embarazo para que la patología disminuya? Si son lesiones benignas como enfermedad fibroquística o quistes mamarios, pues en realidad no interfieren con el embarazo, ¿verdad? Si se le da la orientación a la paciente que posterior al parto dé lactancia materna lo más que pueda, no solo por el hecho de la prevención, sino también por el vínculo, por lo que prácticamente la lactancia materna es un regalo de amor para nuestros hijos. Sí. Cuando tenemos una paciente embarazada y hacemos un diagnóstico de cáncer de mama, lo que pasa es que se retrasa su tratamiento, ¿verdad? Porque no se puede realizar ningún tratamiento bajo estas circunstancias, entonces ella termina su embarazo, nace su bebé y ella retoma nuevamente, pues, lo que sí va a interferir en la lactancia, claro que sí, porque si la mamá va a estar con radiaciones, bajo cirugías, pues no va a poder dar una lactancia materna exitosa. Sin embargo, pues sí puede ella retomar su tratamiento luego, pero cuando está embarazada, pues no se realiza nada. Simplemente esperamos que ella termine su proceso de gestación normal. Sí, es importante por eso, antes del embarazo, cuando usted ya vaya a buscar bebé, también valorarse las mamas. Tenemos una llamada, buenos días, la escuchamos. Bueno, perdimos la comunicación, recuerde llamarnos al 2228
1007 siempre para poder ganar consultas. Doctora, ya para ir concluyendo, cuando estamos ante una situación donde ya hemos identificado que tenemos algunos de los factores de riesgo que usted ha mencionado, hablemos del autoexamen. Vamos a profundizar en esto del autoexamen en la próxima entrevista que tengamos con usted, pero rasgos generales, cómo se realiza el autoexamen. He escuchado, por ejemplo, que es importante ponerse frente al espejo o, además de ponerse frente al espejo, acostarse y empezar a palpar la mama suavemente para ver si encontramos algo anormal en ella. Tiene que ser 5 a 7 días después de la menstruación, no antes de la menstruación, porque las mamas están congestionadas. Si se hace de pie, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo de pie, acostado, frente a un espejo. Idealmente puede ser también en el baño, ¿verdad? Okay, tenemos llamada, doctora. Ya seguimos explicándolo el autoexamen. Muy buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. Está al aire y ya la doctora le escucha. Sí, me gustaría una consulta porque tengo hace una semana con dolor de mama. ¿Tiene? Dolor en las mamas, en la mama izquierda. ¿Qué edad tiene usted? 35 años. ¿Alguna pregunta para ella, doctora, que nos deje los datos de una vez? Que nos deje los datos de una vez. Uh-huh. ¿Nunca se ha hecho un ultrasonido de mamas? No. Ok. Bueno, no escuchamos muy bien su comunicación, así que le vamos a pedir que se quede, por favor, a lo interno, nos regale los datos completos. Una mujer relativamente joven. Cuando estamos ante esto del dolor mamario, ¿cuándo es normal y cuándo sospechar que algo no anda bien, doctora? Normalmente unos días antes de la menstruación, a veces es hasta dos semanas antes. Es normal por la congestión mamaria, ¿verdad? Uh-huh. Recordemos que muchas de nosotros tenemos costumbre de ingerir mucho café, la cafeína, predispone a que nos dé dolor mamario, la congestión mamaria. Los anticonceptivos como tal retienen líquido y entonces también, y también nos pueden dar molestias mamarias. El embarazo en sus primeras etapas nos da molestias mamarias también. Entonces, es diferente cuando ya ha pasado la regla y el dolor persiste, es solo a un lado, no es en los dos. Y está más localizado y cuando ya se asocia a una bolita, a un crecimiento, a un cambio de coloración de la mama, es que nosotros tenemos que ir donde el especialista que nos haga nuestra valoración, a ver si se trata de una lesión benigna, de una lesión sospechosa o propiamente ya de una lesión maligna mamaria. Uh-huh. Retornemos a la explicación del autoexamen, doctor. Entonces, lo ideal es que pudiera hacerse frente a un espejo, ¿verdad? Entonces, en el baño sería mejor porque la manito resbala mejor. Uh-huh. Y nosotros examinamos con la mano contraria, por ejemplo, con la mano derecha nosotros examinamos el seno izquierdo y lo hacemos en el sentido antihorario o como el que va en las agujitas del reloj, las manecillas del reloj. Y nosotros incluso podemos apretar el pezón, podemos uh-huh. palpar debajo de la areola y ver si nosotros tenemos o sentimos algún bultito. Al inicio cuando lo hacemos podemos sentir muchas cosas, pero se puede diferenciar un nodulito duro, ¿verdad? Y que si es benigno, pues generalmente se mueve, no necesariamente duele, sin embargo ya si nosotros lo identificamos, pues pasamos a la consulta y después se nos orienta el tipo de estudio de imagen que es el más indicado para nuestra edad. Es importante también, bueno, no solo hacerlo en el baño frente al espejo, sino también acostada. ¿Y por qué acostada? Porque nosotros podemos palpar planos profundos, lo que está pegado, el músculo, ¿verdad? La mama está pegada al músculo, está pegada a hueso. Recordemos que aquí no solo hay mama. Pueden haber dolores, por ejemplo, musculares, dolores óseos, dolores uh-huh. neuríticos, neuralgias propias. Y nosotros podemos confundirlas porque están, ¿verdad?, en todo el área mamaria. Sí. Entonces tenemos que hacer la diferencia si es propiamente mamario o si bien hay otras estructuras, pues, y se irradian las mamas. Doctora, ¿algunas lesiones benignas pueden ser provocadas por traumatismo o porque la pareja es muy brusco a la hora de las relaciones sexuales? He conocido de casos donde ocurre esto y de repente hay algún tipo de lesión que se queda ahí y que en realidad puede complicar la salud de la paciente en cuanto a patología benigna. En cuanto a traumatismo, pueden ser a traumatismo en todo nivel, ¿verdad? Una caída en moto, por ejemplo, uh-huh. un traumatismo grande y puede dar algo que se llama necrosis grasa de la mama. Y sí es una lesión que hay que ponerle cuidado, que hay que darle seguimiento. Ya deja una reacción cicatrizal de cicatriz en la mama. Hay pacientes que llegan a tener antibióticos, hay pacientes que llegan a tener que usar antibióticos, hay pacientes que cursan con hematoma. Entonces nosotros ahí tenemos que poner un poquito más sí. de ojo y darle seguimiento a esta paciente, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella ya tuvo
un evento traumático de la mama y nos condiciona a padecer de este tipo de lesión, ¿verdad? Que es poco conocida, pero sí, pues recordemos que está ahorita en alto índice de accidentes automovilísticos. Una simple caída, imagínense, nos puede dar este tipo de lesiones. Entonces, si ya tenemos un antecedente y nosotros le preguntamos a la paciente, ¿no le ha picado algún insecto, no se ha caído, no se ha golpeado, o alguien le ha propinado un golpe también? Recordemos, ¿verdad?, la violencia intrafamiliar, y esto nos puede condicionar a que aparezca este tipo de lesiones. En el caso de las relaciones sexuales, lo que le preguntaba, de repente hay sexo brusco y pueden ocasionar algún tipo de traumatismo en la mama. Pues generalmente solo si fuera algo muy brusco, ¿verdad? Porque sí se requiere un gran impacto para que nosotros podamos hacer un hematoma o un golpe. Pero, por ejemplo, pacientes que ya tienen mastitis, nosotros le decimos durante las relaciones, pues habría que evitar un poco el contacto en esa área, por lo que esté en un proceso de curación. Ahí sí es importante, cuando han tenido patologías mamarias, hacerse un cuidado, pues, en ese sentido. Y ya sabemos que solo va a ser por un tiempo. Sus recomendaciones para cerrar, doctora. Que apoyemos todas las campañas que realizan todas las empresas en pro, porque todo va destinado a las pacientes que tienen esta patología. Recordemos que para la curación pueden pasar muchos años, ¿verdad? Es un proceso que lleva muchos años, un proceso que no solo involucra a la paciente como tal, sino también involucra a la familia, ¿verdad? Una paciente que, si llega a etapas más avanzadas, una paciente que ya no trabaja, que ya no puede cuidar de su familia, más bien su familia tiene que cuidar de ella. Entonces, apoyemos esta campaña y aprendamos a hacernos el autoexamen de mama y seamos divulgadoras nosotras mismas del mismo, porque la prevención es lo más importante. Así, esa detección oportuna puede hacer la diferencia en cuanto al pronóstico, ya nuestra especialista lo ha dicho. Gracias, doctora Centeno, ha sido muy provechoso conversar con usted de este tema. Gracias por la invitación. Seguimos con más Sección 10 en la mañana. Precisamente queremos dejarle este mensaje para ustedes.